acompaña José Almengor, él es abogado, ex fiscal, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero hoy viene a hablar de Mariano Rivera. De béisbol solamente. De béisbol solamente. Mariano Rivera entra al Salón de la Fama y tú me decías hace unos años que veías difícil su entrada, por lo menos iba a ser larga por la cantidad de episodios que él no había conseguido. Existían muchos expertos en los Estados Unidos que señalaban que estaban un poco en desacuerdo con este tema de los relevos cortos, porque mencionaban que lanzaban una pequeña cantidad de episodios, claro, a diferencia de los relevos cortos de los años 70 que lanzaban hasta 3 episodios. Si tú recuerdas, por ejemplo, relevos muy conocidos de los Yankees de Nueva York, como el Ganso Gossage, esos eran lanzadores que tiraban más de 3 episodios. Y uno de los principales personas que objetaban a Mariano Rivera era precisamente el Ganso Gossage, que llegó a escribir algunos temas en Nueva York, donde decía que estos lanzadores eran lanzadores únicamente de un episodio. No obstante, eso ha ido variando. Ya se observa que lanzadores cortos, de especialistas, porque el béisbol se ha ido especializando. Sí. Entonces, especialistas solamente de un episodio llegan al Salón de la Fama sin mayor dificultad. Y en lo que tiene que ver con Mariano Rivera, lo importante también es su actuación en postemporada. Su actuación en postemporada y temas que poca gente conoce, pues desde sus inicios. Fue un lanzador que fue firmado por poco dinero. $20.000. No, $1.000 y pico, $1.700. Creo que eso es lo que le tocó a él. Fue firmado por esa escasa cantidad de dinero. Cuando fue escauteado en Panamá, lo vieron primero como tercera base. Tercera base. Y no les gustó, lo veían como muy rígido. Entonces él nuevamente, como él en los campeonatos nacionales, él hacía a veces de jardinero, de tercera base, de lanzador a veces. Entonces fue que él pidió que lo vieran como lanzador. Y es ahí donde viene el coordinador, que es el que aprueba esa firma de los Yankees en Latinoamérica. En esa época era Herborn, que fue una persona que falleció hace unos años, ¿sí? quien autoriza esa contratación y esa firma. Él dio muchos tumbos en las ligas menores, incluso fue sometido, algunos llaman, a una operación tomillón de codo. No obstante, cuando él lo abre, se dan cuenta que el cartílago no estaba roto, sino que estaba movido. Entonces lo acomodan y él sigue la faena con el intento de llegar a Grandes Ligas. Pero en el año 92 se da algo que era la apertura de roster. ¿Por qué se da la apertura de roster? Porque iban a haber 2 equipos nuevos en Grandes Ligas, los Rockies de Colorado y los Florida Marlins. Claro. Entonces, esa apertura de roster, ¿qué genera? Que esos equipos, los otros equipos grandes del circuito, que no querían a algunos jugadores por A o B razón, comenzaron a dejar esos jugadores desprotegidos. Y en ese momento Mariano queda desprotegido por los Yankees y existe la posibilidad de que cualquiera de estos 2 equipos lo pique. Ninguno de los 2 equipos lo pica. ¿Por qué? Porque en ese momento la velocidad de él estaba por las 91 millas por hora. No se veía esa velocidad que llegó a tener después de 90 hasta 96 millas por hora. Él quedó desprotegido, no lo picó ningún equipo. Y finalmente los Yankees nuevamente lo retoman y observan que había un incremento en su velocidad. Y es ahí donde empiezan a tratar de nuevamente trabajarlo como abridor. Y finalmente en el año 95, que sube a Grandes Ligas en la serie de campeonato de la Liga Americana, ellos se dan cuenta que era un lanzador que les podía servir como un relevo largo en ese momento, wow, porque el cerrador de ellos era John Wetland. Sí. Entonces les podía servir como un relevo largo. El año 96 fue maravilloso para Mariano Rivera como relevo largo. Él va al Juego de las Estrellas, y ahí en ese momento los Yankees deciden salir de Wetland, que se va a Texas a un contrato largo, ellos ganan la Serie Mundial, y Mariano queda como cerrador. Pero ahí viene otro momento difícil. El año 97, en la serie divisional, él le tolera un jonrón a Sandy Alomar, que deja a los Yankees fuera de contienda, fuera de la Serie Mundial. Y ese era el año en que él se iniciaba como el relevo corto de los Yankees, como el cerrador. Pero ya después, en el 98, 99, 2000, todos conocen la historia. Se cambia la. Bueno, la también historia. Que tuvo un catcher extraordinario que le entendía a las mil maravillas. Es correcto, tenía Inicialmente el receptor que más lo orienta a él fue Joe Girardi, fue el receptor del año 96. Posteriormente ya sí llega a Posada, a Grandes Ligas, que viene con él desde las ligas menores, al igual que Jeter, todos vienen juntos de las ligas menores. Es la misma camada. Y en definitiva ellos se conocían a la perfección. Entonces, Mariano Rivera ahí comienza a demostrar todo lo que era su frialdad en el montículo. Desarrolla el cutter. El cutter lo desarrolla apañando con Ramiro Mendoza, que era otro lanzador panameño de los Yankees de Nueva York, que él comenzó, una vez que estaban practicando y apañando, comienza a ver que la bola se movía de una manera extraña y Mariano sigue desarrollando ese lanzamiento, específicamente es un lanzamiento que quebraba bates. Sí, porque le hicieron una mecedora en Boston, solamente con los bates que él quebró. Yo pienso que al final es un tema muy importante para Panamá. Nosotros hemos estado dándole seguimiento a Mariano Rivera desde sus inicios y hemos observado a una persona muy tratable. Tengo la oportunidad de conversar con él. La gente a veces tiene una percepción diferente porque lo ven como una persona muy seria, muy fría. Como estamos acostumbrados a ver a Durán haciendo y deshaciendo, todo el mundo cree que los deportistas son iguales. Entonces, aquí se han desarrollado todo tipo de teorías, de que él no quería jugar para Panamá, etcétera. Y en los años recientes sí se ha visto que incluso estos jugadores de ligas menores que quieren venir a participar en lo que es Pro-Base y eso, no le dan permiso muchas veces porque exigen hasta que el coach de picheo del equipo de donde ellos están en los Estados Unidos, las sucursales, venga aquí a Panamá a supervisar qué es lo que se está haciendo con ese brazo. Pues ese brazo cuesta millones. Y también el tamaño del montículo, era lo que me decían. El tamaño del montículo, la altura del montículo, una serie de situaciones que pueden afectar ese brazo y después ese brazo llega lesionado a los Estados Unidos. Aquí una carrera larga, los pitchers no tienen generalmente carreras tan largas como la que tuvo Mariano. Bueno, los lanzadores... Fuera de Sawyer, Don Siever, no recuerdo a alguien que haya jugado por tantos años como pitcher. Mire, han habido pitchers que han durado muchísimo tiempo, pero cada vez eso se va perdiendo más. En la década de los 70, 80, los pitchers lanzaban cantidad de episodios. Tú tenías un Steve Carlton, a Nolan Ryan. Eran lanzadores. Casi hasta los 50 años. Casi los 50 años. Phil Nicro lanzó hasta los 49 años en Grandes Ligas. Pero eran lanzadores que llegaban a tirar hasta más de 4.000, 5.000 episodios. Hoy en día se ve con poca frecuencia por la especialización del béisbol. El béisbol hoy, que un lanzador te termine juegos. Es difícil. Un lanzador que tiende a terminar bastante juegos es Verlander, ese es un caballo, como le dice Justin Verlander, Matt Scheltzer, esos son lanzadores contados, pero en la mayoría llegan 5 episodios y después entran los especialistas. ¿Y por qué entran los especialistas? Porque los especialistas son aquellos lanzadores que van a permitir evitar que el bateador que está en el line-up pueda descifrar ya más fácilmente al pitcher abridor. Porque después de 1 o 2 turnos ya va a descifrar fácilmente los lanzamientos del pitcher abridor. Y es ahí donde ellos van cambiando un sinnúmero de pitchers que vienen con lanzamientos diferentes para evitar pues que los lanzadores puedan... Esta llegada de Daniel Espino, ¿somos los panameños tan buenos pitchers? ¿O vamos a destacarnos en esa especialidad en el béisbol? Mira, en Panamá el picheo tiene varias características. Aquí no se cuidan los brazos y eso es una situación que ha sido de manera recurrente establecido. Los lanzadores tienen que hacer mucho ejercicio previo a agarrar una bola y hacer los picheos. Sí. Tiene que tener las piernas fuertes. El lanzador que no tiene piernas es un lanzador que no va a poder pichar ni en los nacionales ni en Grandes Ligas menos. Porque esa es la base por la cual... Porque Mariano incluso jugó fútbol. Sí, Mariano llegó a jugar, ese era su deporte favorito, el fútbol. Y ahí es donde tú ves la fortaleza del entrenamiento de Mariano Rivera. a Mariano lo ponían a entrenar con muchachos que llegaban de ligas menores y no le aguantaban el ritmo. Y de igual manera, lanzadores como lanzadores que han entrado recientemente al Salón de la Fama, como Trevor Hoffman, que fue el que Mariano le rompió el récord, sí. Y que evidentemente ese era un lanzador que entrenaba todos los días, y ese era un lanzador que se decía que se sabía que ese era un jugador diferente al resto de los jugadores, era un jugador que entrenaba para hacer Salón de la Fama. Y él tenía, era un pitcher que tenía pocos picheos. El cambio en círculo era uno de sus picheos más dominantes, a diferencia de Mariano, que era el cutter. Ellos, cada uno tiene su especialidad, pero el entrenamiento previo dirigido a proteger ese brazo, las ligas, hay que hacer mucha liga, mucho trabajo de liga, pero principalmente mucho trabajo de pierna. Mire, yo tuve la oportunidad de observar, ya que siempre aquí en Panamá se habla de Roberto Durán, sí, y se trata de comparar. Yo observé a Roberto Durán de más de 45 años trotando en el club de golf, y eso era una cosa impresionante. O sea, estos jugadores tienen, o estos atletas hacen un trabajo muy importante, que es lo que no se ve en el cuadro. Si uno cree que este hombre nada más agarra la pelota, ya comenzó a tirar, pero al final eso va a tener mucho impacto en las estadísticas que ellos puedan tener. ¿Hay alguien perfilándose como gran cerrador ahora mismo en Grandes Ligas? Bueno, ahora mismo en Grandes Ligas yo veo que uno de los principales problemas es que los contratos tan largos y los rackets, por decirlo así de alguna manera, que se han llevado a algunos equipos con unos jugadores, te generan situaciones como que este relevo, que es un relevo que tira 97 millas por hora, que empezó con, que es un lanzador de curva y la recta 97 millas por hora, que empezó con Atlanta, que ahora mismo tú observarás que un pitcher de esa calidad, que solamente tiene 30 años, le han dado un contrato a mitad de temporada, sí, y ese lanzador no pudo conseguir un multianual porque los equipos de Grandes Ligas están tratando de evitar a todas costas los multianuales. Entonces, ese tema de los multianuales está de alguna manera acortando las carreras de muchos jugadores. Hoy en día hay una tendencia a la disminución de la edad del jugador de Grandes Ligas activo. Ese es un tema. Que un jugador llegue a 40 y pico años en Grandes Ligas, sí, hoy en día es difícil, prácticamente imposible, y anteriormente era muy normal que un jugador llegara a se retirase a esa edad. Sería de 44, 45 años, llegaban con alguna facilidad. La gente y esto ya en el tema de Mariano, otra anécdota que existe del año 2007, en el año 2007 se grabó un hijo de él de secundaria y él tenía que ir a la grabación. Ellos tenían una serie con los Rockies de Colorado y Joe Torre le decía, y él le pidió el permiso a Joe Torre, yo quiero ir a participar en ese evento tan importante, y él le decía que yo le digo a la gente si llega el noveno inning y yo te tengo que poner que tú estás en la grabación de tu hijo. Bueno, dile eso. No, yo no puedo decirle eso. Tú no puedes ir a la grabación de tu hijo. Al finalmente se quedó en el equipo y los Yankees fueron barridos en 3 juegos. Cuando no es para ti, no es para ti. No pudo pichar. Así que este tema es un tema histórico. Todos los panameños deben de alguna manera seguirlo. Yo pienso que el béisbol ha cambiado demasiado, va a seguir evolucionando. Siempre van a haber nuevas estrellas, pero en Nueva York Mariano Rivera va a seguir siendo un ícono por siempre. A ver, gracias. José Almengor Echeverría, abogado, como ven, especialista en Mariano Rivera.